Bueno, Marius, al fin te encontré. Mira en sí. Sí, ahora te reconozco tú. Debí imaginarme que viajarías disfrazado. Ellos siempre están vigilando. Te he estado buscando desde hace tiempo, Marius. Comenzaba a pensar que no querías que te encontrara. Perdóname, Tirael, por favor, perdón. No fue mi culpa. ¿No fue tu culpa? Dime, Marius, entonces, ¿de quién fue la culpa? El errante. Sí, fue él. Fue el errante. Mis días en la ciudadela de las renegadas parecen tan lejanos. Me refugié de mis recuerdos junto con otros exiliados en lo alto de las montañas, más allá de la puerta este. ¿Quiere beber algo? Durante días, porque cuando soñé, los recuerdos volvían. Recuerdos del monasterio y del mal que lo había poseído. Sueños, recuerdos, ya no podía distinguirlos. Estaba loco. El terror, la destrucción, la maldad que presencié. ¿Qué otra explicación tenían? ¿Eran los demonios de mi sueño? ¿O acaso eran engendros del errante? Thank you.
qué lo seguí? No lo sé. Porque en los sueños pasan las cosas que pasan. Solo sé que cuando me llamó, tuve que seguirlo. Y desde ese momento viajamos juntos al este. Siempre hacia el este. Montañas y vastos desiertos de tierras fracturadas. Con el paso de los días, mi compañero comenzó a contarme su historia. Había sido un gran guerrero, pero ahora una carga oscura y secreta lo agobiaba. Viajamos durante una eternidad por ese árido desierto. ¿Cuánto tiempo? No lo sé, pero en el horizonte una nube oscura parecía seguirnos constantemente. Finalmente el viaje terminó y subimos la última colina. Allí abajo estaba nuestra meta, la brillante joya Lut Golein, con el gran mar detrás. Acampamos la última noche. Quizás fue por el viento cálido del desierto o el sonido del mar, pero logré dormir por primera vez en semanas. Sin embargo, los sueños volvieron, aunque no eran los míos. Tuve una visión de un gran hombre, el mago Tal Raya. Tú también estabas ahí, Tirael. Recuerdo haberte visto en mi sueño. Su hermandad había acorralado a un gran demonio, Val, el señor de la destrucción, que deambulaba libre por el mundo. Trataron de encerrarlo dentro de una piedra sagrada. Pero cuando sus intentos fallaron, Tal Raya se ofreció para contener al demonio en su interior y completar la prisión. Les indicó que lo aprisionaran en una tumba enterrada bajo la arena, donde lucharía con el demonio por toda la eternidad. Ahora sabes lo que busco, Marius. Es mi hermano. Duerme. Partiremos al alba. A la mañana siguiente bajamos de la colina rumbo a Lut Golein. En ese momento no tenía idea de los horrores que me aguardaban allí. Llegamos a un gran salón.
Ahí me di cuenta de que mi compañero no se estaba fortaleciendo. Estaba perdiendo la poca humanidad que le quedaba. Avanzó con una velocidad demoníaca y luego... luego apareciste tú. La bestia contenida aquí no debe ser liberada. Ni siquiera de ti. De lo que has desencadenado. Ve al Templo de la Luz en la ciudad de Kurast al este. Ahí encontrarás el portal al infierno. Tendrás que encontrar el valor para atravesarlo, Marius. Lleva la piedra a la Forja Infernal. Ahí será destruida. Ve, corre. Toma la piedra y corre. Hice lo que me pediste, Tirael. Encontré el templo de Sakharum. En las profundidades del templo, presencié una perturbadora reunión. Mi compañero, el errante, Tal Rasha, y un mal supremo que solo podía ser el mismísimo señor del odio, Mephisto. Entonces oí una voz, como mil agujas, en mi corazón. Hermanos, por fin estamos reunidos. El portal del infierno está listo y nuestra victoria definitiva está al alcance. Que el camino al infierno se abra. Y que el mal que fue derrotado se levante una vez más. Con apariencia humana, caminará entre los inocentes y el terror consumirá a todos aquellos que habitan la tierra. De los cielos lloverá fuego y los mares se teñirán de sangre. Los honrados caerán ante los malvados, y toda creación temblará ante los estandartes ardientes del infierno. Lo que vi no estaba hecho para los ojos de un mortal. El portal ya está listo. Llegó el momento de que tomes tu verdadera forma. Ah.
que oí que fue derrotado. Que las piedras esenciales fueron destruidas en la forja infernal. Todas excepto una. Oh, fallé, Tirael. No pude hacer lo que me pediste. No pude entrar en ese portal infernal. Perdóname, Tirael. Perdóname. Marius, dame la piedra y serás perdonado. Marius, dame la piedra. Tómala. Vamos, llévatela. Me alegra que todo haya terminado, Tirael. ¡Mira en lo que me convirtió la piedra! No has fallado, anciano. Has hecho justamente lo que debías hacer, pero... yo no soy el Arcángel Tirael. Mal. No. No, no, no. No. Lo has hecho muy bien, Marius. Y ahora tendrás tu recompensa. ¿Qué hice para merecer esto? Las puertas de Sesquerón han resistido desde tiempos inmemoriales. Y no serás tú quien las atraviese hoy.
Llévate a tus demonios de nuestras tierras. Estamos del lado de la luz. Y no vamos a permitir que llegues al monte Arreat. Eso que buscas, jamás lo conseguirás. ¡Basta! Déjame pensar detenidamente en lo que estás proponiendo. Parece que tus términos no fueron aceptados. ¡Ja, ja, ja!